¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Fútbol Picante. Otra vez los tres, como empezamos y tratamos de seguir programa a programa con Marcelo y Abel compartiendo una nueva edición de Fútbol Picante. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Realmente, como siempre, un placer estar compartiendo con Moncho Benítez, como diría Camaleón, un jugador que jugó en profesional. Le vi el programa después. Qué admiración que tiene Elio con Marcelo. Lo quiere mucho. El cariño es mutuo. Saludo enorme a la gente de Veteranos, ya va a estar hablando Moncho, de Sauce, campeones, en tercera especial a Chilense, en primera división de Pro. El saludo también cordial. A Chilense le salió campeón todavía. En tercera, ¿no? Está ahí, todavía. Le lleva 3 puntos a Sauce, pero en la última juega Chilense San Jorge. Sí, partido muy complicado. Me estaba adelantando. Saludo a la gente de Sauce, le manda a la tercera división. Empezamos bien. Van a venir, ¿eh? Empezamos bien. Donde Sauce sabe que campeón en tercera, lo van a buscar a él. A ver, Rodera, ¿qué me dijiste hoy de mañana? Se va a entender la primicia, al fútbol rural. ¿Ah, sí? Pasa al fútbol rural. No, por razones laborales, no por. El tema del laburo, razones laborales, a mí se va al fútbol de la colonia. Un saludo para Narciso, que nos mira también allá en Concepción del Uruguay. Atención que la gente de Catebeca mira y mucho el programa, así que una gran audiencia tiene el departamento de Uruguay, incluso Concepción. Acá en Colón también. Mucha gente. Cada vez más adeptos. Ahora sí, lo saludamos al amigo acá cordialmente. ¿Todo bien, Marcelo? Todo bien. ¿No ha tenido un buen fin de semana, usted me parece? Un fin de semana complicado. Complicado. Un fin de semana complicado, así que hemos hecho un ayuno y abstinencia, así que no, pero bien, todo bien, por suerte, compartiendo un poco de fútbol, mirando lo más que se puede y bueno. Pasando, al igual que ustedes, supongo, un hermoso Día del Padre. La verdad que sí. Y pasándola bien como siempre y ahora haciendo este programa que tanto nos gusta y que tiene tan buena repercusión y nos agrada tanto. Hablando, sí, antes de empezar con la foto, sí, que tiene Tole un montón para mostrar, un saludo a la gente del balneario Santiago Inquier. Allí la gente del camping están realizando, ya desde ayer que comenzó, es artesanal, una buceca. Ah, pensé que estaban leyendo un libro. No, está cocinando. Allí el amigo Bujía Sanguinetti, otrora número 3 de defensores, campeón 93. Campeón 93, Bujía Sanguinetti, Víctor Ortiz. Está el amigo Chiquito Bombín, gran campeón de bochas. Muchos deportistas hay ahí. Sí. Cabeca Sánchez, bueno, pescador. Bueno, había que ver, tenía que ver. Uno tenía que ser diferente allí. Está el amigo Facundo Cruz, Pedrito Doberman. No sé por qué, cuando era chiquitito lo corrían los Peditos Doberman. Así que un saludo para Facundo, que está allí también con los chicos. Está el intendente, que le gusta el programa. Mire, no se pierde el programa, el intendente. Bueno, toda la gente para Mariano, que está compartiendo allí en Santiago Inquier. Y creo que hay una invitación, para el miércoles que viene. ¿Otra buceca? Sí, creo que sí. Aurelio Weigand. Aurelio. Dale gas y dale buceca. Ajá, el miércoles creo que vamos a estar... Vamos a estar confirmando. No desde aquí, pero sí desde otro lugar. ¿Habrá una nota sonora así de acordeón? No hay problema. Todo lo que venga será bienvenido. Va a desgranar y agradecer, porque estoy mirando de paso a todos los amigos que nos acompañan. Como siempre, publicitariamente, la verdad que... esto alienta a uno a seguir de este lado también, ¿no? Es muy importante. Vamos a tener, la verdad, un programita bastante completo el de hoy, porque se jugaron dos clásicos en Colón. Sí. Tenemos los goles, algunas incidencias de los dos partidos, y De Pro se consagró campeón, como dijo Abel. Se coronó de manera anticipada, le ganó a Calle Ancha 2-0. Tenemos los goles, los penales, el festejo del equipo. A principio de año habíamos vaticinado, no había que ser muy, muy, muy erudito en el tema, que iba a salir campeón seguro, pero... Habíamos dicho, ¿se acuerdan? 2-3 fechas antes. Bueno, salió faltando una. Un poco también, Mercedes, la muy buena actuación de San Jorge. Que está haciendo un muy buen torneo. Empezó dubitativo, pero con el paso de las fechas, a partir de la cuarta, si no me equivoco, se consolidó y está haciendo un muy buen torneo, acorde a las pretensiones por plantel del club. ¿Verdad? Yo sigo insistiendo que si seguía De Pro con el... plantel que arrancó al principio era campeón 3 fechas. Sí. No, seguro. No, se fue emparejando con el correr del partido cuando empezó a meter jugadores. Los dos partidos que empató, los empató con el plantel titular. Casi completo. No estaban todos. Sí, Benito. Santa Rosa y... No jugó Chávez, no jugó... ¿Cómo que no? Entraron, no, creo. ¿Cómo que no? Me parece que sí. Entraron. Si no jugaron, entraron. No, pero seguro. No. Seguro que pero sí. Igual, yo creo con el plantel completo, la Tole. Con el plantel completo. Pero igual yo creo que un jugador no hace la diferencia. No, un jugador no. El plantel sí. Por eso decía, la gente de la Liga, que cuando se le dice por tercer año consecutivo a la gente de porque no ponga a los jugadores... Pero que no podés. Abel. ¿Cómo no? Pero, Abel, mirá. No hay manera. Jugó Jonathan Rugier, Salcedo, Roger Romero,
con todo respeto a los chicos, pero Roger Romero, Facundo Conte, Alejandro Rizzo, ¿qué viene jugando ese equipo? Está bien. Xavier Burnell, Brian Reyes, Vladimir Romero, Leo Dutra volvió. Leo Dutra, 40 años. 40 años había dejado hace 2 años. Dame un millón de pesos, dame un millón de pesos. No, al año. No, vez, dame no, un no, millón de pesos y yo te armo. Sí, no tiene nada que ver. Total, nada ¿cómo que ver? No va a tener que ver? ¿Cómo que no? No, tiene que ver. Bueno, si nos animan a decirlo, pero tiene que ver. Dale un millón de pesos a Villaliza, dale un millón de pesos a Atlético, dale un equipo con los César el campeón de 2 años. Pero te arma un equipo para jugar el Argentino B y con ese equipo que lo tenés todo el tiempo practicado, que lo tenés ordenado, que lo tenés ya planificado. Tiene ganas caminando con el campeonato, no, así. Para mí lo gana por trabajo. Yo no trabajo, sé cómo no lo entienden. Por trabajo y por técnica, eso, por táctica. Y por todo lo que me digas, pero te dará alivio tener una ayudita. Yo no considero que no. Yo tampoco lo coincido, pero yo no es que. Yo, no, el 90% opina. Pero son los jugadores del Depro. O sea, está si bien. Vos me decís el Depro trae. Hay 4 o 5 jugadores afuera. Sí, afuera. Y los bueno, pone. A Cáceres, ¿no? A Chablés, lo claro, no sé. Pero los jugadores que están jugando ahora, que jugaron en Campeonato Solo, casi jugando 2 años. Ay, porque fue Armando. Robles jugaba en Lievi. No, claro. Con Perrón, que tiene 42 años. Está bien. Pero Leo Dutra, el Poli. Gente grande ya. Sí, sí, sí. Me parece que eso va en detrimento del resto que hace las cosas a medio. Y porque cuesta hacerla. No es fácil hacerla. Si vos tenés una ayudita. No estoy de acuerdo, pero bueno, son puntos de vista. Está bueno disentir en todo caso. Pero bueno, yo creo que adentro. Con Moncho, me mira Moncho, no, está bien. No, son puntos de vista porque desde el principio de año. No, totalmente. ¿Eh? Yo creo que Camaleón está conmigo, ¿no? Porque todavía se había dado vuelta. No, Camaleón de mi bando, si el otro día lo dijo. Sí. Tengo el video. Tiene el video grabado, ¿no? Camaleón se dio vuelta. La cinta, Gonzalito. Yo creo que, en definitiva, bueno, hay un campeón y esperemos que... No, saludamos. Por supuesto, a Depro, que es el campeón en primera división, a Cherense y Sauce van a defender el fin de semana, puede llegar algún otro equipo al subcampeonato también. Lo importante me parece es que seguramente con esto del Depro, quizás para el clausura sea más parejo el campeonato. Sí, con esto del torneo Federal B, por ahí que a Depro, si por ahí me decís vos, bueno, Echagüe, Robles... no juegan. Pero no hace un jugador el por equipo, eso te digo, el equipo completo es el que. Quizás sea más parejo el campeonato, no sé. Yo creo que falta trabajar con más seriedad también los rivales. Sí. O sea, y los rivales San Jorge, es el punto. San Jorge se puso serio y bueno, le hizo barullo. El problema es que de Depro para abajo hay una irregularidad, me parece. Y Campito, por ejemplo, coincido totalmente. ¿Eh? El problema es ese. Campito, salvando poquito. Ese. Ahí tenés el ejemplo de Campito. Tuvo varios expulsados, tuvo mucha mala suerte. Y bueno, Depro, ¿cuántos expulsados tuvo en el torneo? ¿Y cuántos expulsados tuvo Campito? Sí. Sacá la cuenta. Bueno, pues eso son cosas. No hubo amonestados en el partido de Casi Ancha de Pro. Cobró Sergio Bosque. ¿No hubo amonestados? No es la primera vez en el torneo que hubo. Pero quiero decir, a veces jugadores con experiencia, como Dutra, como Ramírez, se miden, saben medirse. No se hacen amonestar, no se hacen expulsar. En cambio, jugadores más jóvenes, más vehementes. A ver, Tole, siempre pasa. Equipo que sale campeón. No te echen a nadie y no se te lesiona a nadie. Vos salís campeón, olvídate, el campeón no le echa a nadie ni se lesiona a nadie. De ahí para abajo siempre hay incidencias, situaciones que, bueno... Igual, yo para mí, a mí me sorprende la irregularidad del resto, sinceramente. Porque Defensores hace 3 fechas, 4 fechas estaba segundo, tercero, 4 fechas atrás. Estabas peleando el campeonato. Sí. Y se vino abajo en 4 fechas. Bueno, tiene técnico nuevo Defensores, después vamos a hablar de ese tema. Tiene jugadores nuevos. También. Pero San José era candidato a ganar el campeonato. Y pierde 5-0 con Sauce, el único partido que gana Sauce. Sí. Y pierde 5-0 con el CABE ahora. Porque no tienen la estructura, pero que tiene cosa, pero nada en la estructura. Y que sacaron un par de jugadores. Ese partido. Al último. Pero ese partido jugó Marco. Al último sacaron jugadores. Pero bueno. Pero sí, cosas del fútbol. Tengo muchas cosas para compartir, por eso digo. Tenemos fotos para compartir también porque la gente que ganó los premios la semana pasada pasó a retirar todo lo que habíamos sorteado. Muy lindo premio. Realmente, allí está Ricardo Collar. Ricardo Collar, hincha Defensores. Ajá, una orden de compra de tiempo libre. Un par de guantes de Boc. Yo no cruzo cerca de casa, Ricardito. Ricardito Collar. Se está preparando el amigo. Bien. Se está preparando. Ganador de una orden de compra. Aquí está la. Claro, Rivero. La hija de mi amiga.
Bueno, no Dora pasó a, en este caso su hija pasó a retirar la orden de compra de Mustach. Uh-huh. 400 pesos era, en orden de compra. Agradecemos a Mustach, a Tiempo Libre también. Y Norma Fernández, la mamá de los chicos que juegan en Campito. Sí, claro. Norma Irma Fernández. Obsequio del Drastor, se llevó el Fernet. Dos botellas de Fernet. Realmente un muy lindo regalo que se llamó Norma también, que pasó por aquí y se lleva este regalito de fútbol picante también, por supuesto, de la gente del tráfico. Esto respecto al sorteo que hacíamos la semana pasada también. Vamos a pasar rápidamente a las imágenes. Lo que tenemos ya preparado, torneo Federal B, Depro jugó en condición de local. Vamos a hablar mucho del Depro hoy porque fue campeón también del torneo departamental. Pero también jugó por el torneo federal, Achirense quedó libre el pasado fin de semana. Depro enfrentó a Atlético Uruguay en condición de local. Vamos a tener allí las incidencias, algunas al menos del partido, agradeciendo en este caso a la gente, en especial a Armando Semiu, ¿no?, por todo este material que siempre nos permite vivir de cerca también lo que es el torneo federal y en este caso la campaña de defensores de... Oscar, un gran amigo, Oscar Perroni, un excelente jugador que con 42 años, como decíamos, hace diferencia y es uno más y es un puntal en el Depro actual. 1-0 ganaba el Depro frente a un rival que, y con las bajas que tenía el Depro, exactamente. Uno por ahí pensaba que el partido se le podía complicar mucho. Atajó Blanchet, que el chico que viene de María Auxiliadora, bueno, jugó Zuluaga, que no jugaba habitualmente. Maxi Suárez, uh-huh. Pablo Cóceres, que jugó mucho el torneo local. ¿Estuvo Villagrán? No, Villagrán no. Diego Cumbeto jugó. Fue baja. Rizzo, el arquero Roger. Villagrán. Y me estoy olvidando de algún otro. Sí. Seguramente de los jugadores que. ¿No era Leyes que estaba lesionado? Puede ser Marcos. Creo que estaba Marcos lesionado también. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, acá tengo la formación. Depro jugó con Blanchet, Perrón, Maxi Suárez, Cóceres, Cumbeto y Valente. Walter Bravo, Jair Zuluaga, Araujo, Echagüe y Lautaro Robles. Buen equipo. Bueno, a pesar de ser alternativo, porque le faltan 3-4 titulares, muy buen equipo. ¿Y Atlético Uruguay cómo formó? Porque hay varios chicos aquí de la zona. Sí, jugó con Horst, que es de Gualeguaychú, Gio Benale, Pablo González, el chico que era de Sauce, Marcelo Horst, que es el hermano del arquero, Quique Álvarez, que jugó en Achirense, y Juan Hermosid, en la saga central. Sebastián Acuña, de doble 5, con Quique Álvarez, Nazareno Rodríguez, Silvio González, Matías Padilla y Conrado Besa. Buen equipo también, por nombres. Muchos jugadores, aparte de acá de la zona. De la zona, qué lindo, ¿no? Que es un aliciente. Entró Leo Soto en el segundo tiempo también. Qué bueno, ¿no? Porque después en Depro ingresó Kevin Meyer también. Sí, Por Robles. Es un estímulo para todos los chicos acá de la zona. Totalmente. Sobre todo para los más juveniles, para que entrenando y metiéndole, no está lejos. Exactamente. No está lejos. Buen marco de público también para esta presentación entonces de defensores de pronunciamiento. Perrón abría la cuenta y después el partido, bueno, iba a tener diferentes alternativas. Ya en el promediando segundo tiempo, a los 25 viene el segundo gol de Echagüe. Convengamos que el Depro cuando te hace un gol... maneja el resultado, maneja los tiempos y es muy complicado que le convierta. A ver si llega ahí el segundo gol. No, esa sale desviada. Pero como decíamos, Depro es un equipo complicado. Te mete un gol y es difícil que le empaten. Aquí llega el centro, el cabezazo. De Bessel. Y otra oportunidad para el conjunto de Atlético Uruguay. Centro desde la izquierda, pelota al corazón del área, nadie la puede sacar. Después termina poniéndose por un costado, otra vez al ataque Depro. Linda vestimenta del Depro, los colores, digo. Sí. ¿Qué sé yo? En esta categoría están bien vestidos, los muchachos están bien luqueados. Exactamente, es como dice Abel, hay buena plata. No, nada, pero no le dé más estímulo. Estoy leyendo los mensajes, después le voy a mostrar una foto que tengo acá después. Bueno, después que terminemos con el tema del Federal B, otra oportunidad para el Depro que antes llega. Se le voy a mostrar. Tan social, Abelito, tan social estamos. Tiene otra cosa, está con el Facebook, las redes sociales. Es muy diferente a Marcelo y a otra generación. Somos profesionales, Tole. Nosotros somos profesionales. Ataca el Depro, señores, se viene el gol. Pelota por la derecha, no, amagó, remató. Blas.
Golazo de Echagüe, ¿eh? Golazo de Echagüe. Trasladó la pelota 35, 40 metros, sí, sí, ¿eh? Sí. Y definió, la puso ahí. Exactamente. La puso ahí. Como en las mejores épocas de Abel Dutruel. Mirá, mirá, mitad de cancha. Mitad de cancha. Mitad de cancha. Muy bueno, qué realmente. Velocidad. Muy bien, no lo puede agarrar. Pero mirá cómo colocó la pelota. Muy bien. Jugador Echagüe, ¿eh? Gran jugador. Correntino, ¿eh? Correntino nacido en la provincia de Corrientes. Llegaba el 2-0. No me acuerdo la ciudad. Yo estoy estaba atento a los mensajes, no, pero me mató el sonido. No, estoy bien. Por si acaso. No, ahí está bien, ahí está bien. Bueno, descontó un poco tarde el Atlético Uruguay, si no, bueno, los del Depe eran que la boca se seguro, seguro. Pero bueno, descontó ya cuando era muy tarde, Conrado Bessel, a los 43. ¿Cuántos años tiene Bessel? Debe tener 36, 37 años. Y, oh, sí, y, 37, 38 debe tener. Debe tener, ¿no? 37, 38. ¿Solamente sumamos nosotros? No. Nosotros, Perrón. No, 37. Perrón, ¿verdad? El domingo en Calle Ancha se sacaba fotos con todos los pibes del Depro porque decían que puede ser, no sé si el último torneo, pero sí el último año. Él dijo que era el último año. Dijo que era el último año. Pero no está muy convencido. No está muy convencido. Yo el otro día me saludó para el Día del Padre. Ajá. Me mandó un mensajito, yo soy muy amigo Oscar. Ajá. Y le mandé, lo felicité por el gol y bueno, le dije, aprovechá los últimos dos años que te quedan de futbolista. Y no me dijo nada, así claro, que tiene ganas de seguir. Y aquí llega el gol de Bessel. Buena definición, típico de un goleador, ¿no? Mirá cómo recibe, elude el arquero y después define. El domingo entró 15 minutos en Calle Ancha. Sí, entró el último. 15 minutos más o menos para jugar y bueno. Ser parte para, la foto. Entró para la foto. Sí, sí, totalmente. Ahí me pareció muy cholulo. Totalmente. Estuvo bien en el Nano Celeste en ese caso. Hacerlo partícipe de lo que fue la consagración del Depro. Tal cual. Ya muy tarde descontaba Atlético Uruguay y de esta forma entonces el partido terminaba 2-1. Una zona 5 donde Benur es el líder. Con 10 puntos. Con 10 puntos. Luego lo sigue San Justino con 9. 9 de julio aparece después el equipo de Rafaela con 7 unidades. Achirense, Viale y el Depro están con 6. Después vienen Colegiales y La Salle de Santa Fe, Colegiales de Concordia, 4 puntos. Atlético Uruguay con 3. Y cierran Libertad y Belgrano con un solo punto. El sábado, Depro va a Paraná. El sábado a las 15 horas enfrenta a Belgrano. Y a Chirense el domingo, también a las 15, visita a San Justino, uno de los equipos que va arriba en la tabla de posiciones. Los dos equipos de Concordia perdieron el fin de semana y los dos de local. Qué curioso, ¿no? Uno jugó el sábado, el otro el domingo. Y otra cosa muy curiosa, Atlético Uruguay cambió técnico. Es cierto. Sí. Dos fechas. Y Omar López y el Tonga Espinosa, que habían sido estado en todo el torneo Federal C, habían ascendido, solamente dos fechas y al local fueron. El Tonga Espinosa no es el marcador de puntos. Sí. Hacía dupla con Omar. El técnico era de Tonga y Omar era el colaborador. Y ahora asumieron Toneloto y Demus. Toneloto y Demus. Bueno, sí. Y arrancaron con una derrota. No, arrancaron con la Salle. Sí, señor. Y bueno, perdieron ahora con Depo. Algunos saluditos. Saludamos a las chicas. Creo que a Moncho también le llegó el mismo mensaje. De Sauce, que el sábado le ganaron en el clásico a Defensores de Colón 2-0 y siguen ahora únicas punteras. Nos saluda Cristian Núñez. Muy bueno el programa. No se lo pierde nunca, Cristian. Uh-huh. Y nos vas a contar que Ricardo Collar quiere agradecer a la producción por el sorteo de la orden de compra y a los guantes ya lo estrenó. Gracias por trabajar. Bien. Acá también hay felicitaciones, equipo de fútbol picante. Muy bueno el programa, Dora Rivero. Dorita. Bueno, y luego me manda que empecé a leerlo y me empecé a poner nervioso. Marcelito, ¿te parece? Hacemos un trío. Vos, yo y Abelito. Ahí abrigante los ojos. Pero no, dice. Vos al arco y yo. Y, no, Abelito al arco. Y vos y yo gambeteamos. Te lo estuvo muy bien, Dora. Saludos, siempre gente que nos sigue en cada uno de los programas. Aquí me mandan un saludo también, pero se cortó. Soy simpatizante de Campito, me dicen, y quería agradecer a la gente. Y después, Marcelo, no. No se ve nada, no aparece nada. Así que bueno. Ana también, Ana de Combatiente Malvina y Crepí, me dijo que todos los miércoles nos mira. Sí, Y un varón mira, todas mujeres miran el programa. Es impresionante. El club de fans. Creo que la es el club de fans. Mucho tiene que. Venga con lo que hay. Vamos a mostrar lo que tenemos. Vamos a mostrarlo. Porque realmente es impresionante. Se acerca el amigo. ¿Qué es eso? Mirá lo que tenemos, ¿eh? A ver, ahí está, ahí está. Lo muestro así. De perfil. Y lo muestro. A ver, ahí. Mirá la presentación. Impresionante realmente el amigo, su amigo.
¿Quién? Dígalo a usted, si usted es amigo de... Ah, mi amigo Luis Otero. Luis Otero, mirá, bueno, mirá con lo que se jugó. El sábado fue el cumple de Valentín. Ajá. Compartimos una torta siempre. ¿Cómo estaba la torta? Riquísima, tenía mucho gusto a café. Ah, mucho gusto a café. ¿Cómo? Mucho gusto. Ah, pero claro, ¿no le avisó que tenía mucho café? No, no me avisó él, porque yo le pedí crema moca. Bueno, con poco café. Con poco café. Claro. No, pero la torta riquísima, tenía mucho gusto a café. ¿Usted va a comer? Pero tenemos buseca. Hablando de la buseca, nos ya saludamos, ¿cómo? A los chicos. ¿Va a comer el postre y después la buseca? No, me lo llevo para compartir allá. ¡Sí, lo llevo! Mira lo que tenemos ahí. Tráigala, désela. ¿Qué más? Y pásale a Moncha. No, agradecer a Luis Otero. Fantástico, realmente. Después vamos a... No, Luisito, me tiene una chance al café, si yo sabía que la moca tiene... Lo charlamos antes. Y después... Ya está mandando mensajes. Primero la torta de Luis Otero y después las empanadas acá. Acá. Las empanadas, que a ver, ya empieza, después tiene la... tenemos la buseca. La buseca, bueno. Las empanadas de Campito, de la taberna de Campito. Campito, el amigo. Mirá la presentación. Oscarcito, estuvimos compartiendo con... Impresionante. Con el Zurdo y con Fede Weber, antes de ayer, ahí en Campito. El lunes estuvimos ahí en Campito, muy bueno. Saludos para la gente, hoy decíamos cuando arrancamos el programa, toda la gente de la buseca, se sumó Seba. Seba me está debiendo 1 kilo de chorizo seco, tengo que quemar al aire, porque... Hace rato que no. Nunca un libro. No, yo lo quiero compartir acá con ustedes. Chorizo seco. ¿De qué? ¿No? De animal vacuno. De ciervo y de chancho jabalí. Epa. Animales silvestres. No lo podemos decir mucho, pero bueno. Protegido. Ya, protegido. Protegido. Alimentado, alimento balanceado. ¿Ya? Si viene flor y fauna, Dutruel, Cevita. No tengo nada que ver. No voy a dar el apellido de Seba, pero. Seba, acuérdense que acá los muchachos queremos compartirlo y realmente se ha portado muy mal conmigo. Bueno, toda gente que nos sigue, que nos mira también. Esperemos que no todos nos miren porque si no, preso. Nada, sí. Son animales que hicimos mucho. Está bien. Alimentado. Vamos a seguir en este primer bloque. Tenemos imágenes de la escuela de árbitros que comenzó el pasado viernes también. Estuvo muy buena la primera charla porque fue una, más que nada, una charla. Una introducción. Una introducción de Ariel Méndez con muchos chicos que yo realmente no conocía, Abel. Se van a dar cuenta por ahí en la imagen. Está bueno porque no es gente relacionada al fútbol, que está interesada en ser árbitro. Claro. Estuvo la profesora, mirá, allí está justamente Ariel. Estuvo la profesora Beatriz Muto, que se va a encargar. ¿Beatriz Catalina? Exactamente. ¿De literatura? ¿De qué va a ser ella? De el informe de árbitros, de los árbitros, para tratar de inducirlos a de qué manera justamente realizar los informes, cometer la menor cantidad de errores posible. ¿Todos chicos o había chicas también? Primero. Había un par de chicas que se fueron sumando también, que son partícipes del fútbol infanto juvenil. Y muchos jóvenes, insisto, que realmente no... Buen número había. Y te puedo asegurar que... Te puedo asegurar que para el viernes 3 se va a hacer la próxima charla con la presencia del doctor Julio Félix. En este caso estuvo Beatriz Muto, insisto. Y así van a ir sumándose profesionales, gente relacionada al fútbol, que también va a ser parte de lo que es la escuela de árbitros. Este fue el puntapié inicial. Algunos chicos, como el chico que está ahí de blanco, Ferrari apellido, ya está, tiene experiencia en el fútbol infanto juvenil. Algún colega que estuvo por allí también, de San José. Fernando Moyano. Exactamente, Fernando compartiendo lo que fue esta presentación con una charla muy, muy amena realmente de Ariel Méndez. Yo invito a la gente el viernes 3 en la Liga de Fútbol. Si tenés un rato, darte una vuelta por la liga. Vamos a ir mucho. Son charlas muy lindas. Vamos a ir mucho. Es muy lindo, es muy lindo. Aparte, Ariel le transmite muy bien. Es muy didáctico. Realmente. Tiene espíritu docente. Estará Julio Félix, anoche lo explicaba Salvador Mistreta. Sigue abierta la oportunidad para que toda la gente del departamento se pueda trasladar. Se le va a pagar el arancel, el viático correspondiente, el valor de colectivo. El problema se suscita, por ejemplo, porque hay gente de Concordia que quiere venir. Pero ¿qué pasa? Como decía anoche Toto, preparás a un árbitro o una persona de Concordia y se va a arbitrar a Concordia. Le estás pagando el arancel, el viático, sí, y después se te va a Concordia. Entonces, bueno, apostemos a la gente que es de acá, de Colón, de la zona. Hay mucha gente de Ubajay también que se quiere venir. Cuesta el traslado, el horario, porque tenés que volver tarde, pero bueno. Pero qué bueno, qué interesante que hay que ponerle un poco de ganas, ¿no? No, totalmente. No, tenemos muchísimos saludos, una simpatizante de Campito, pero se me corta el mensaje. A mí se me corta. A mí sí, también, sí, no sé, que salen puros cuadraditos. No, lo mismo. Bueno, su hermano, de la dirección de deporte, Mariano. Sí.
Veo que no tienen más la red, dice, del arco de la escenografía de Wolverine. Mariano, ya te la voy a llegar. Creo que se la llevó Marcelo para. Bueno, y acá no sé qué árbitro es que me está mandando mensaje y dice: dejen de comer. Y el desafío está. Si no comimos todavía. No. Nada. Bueno, no, el desafío está. ¿Quién jugar al fútbol? Lo que pasa es que estamos un poco frío. Y no tenemos ni el agua. Todavía nada. ¿No tenemos que manchar? ¿Tiene que Toray tampoco de abrito? No, porque la bebida energizante. Andamos en. Mate tampoco. Tracción a sangre. Hoy vinimos en bicicleta. Eran las 7 de la mañana y Abel andaba en bicicleta. Guillermo Benzanquén me vio. Pregúntale al Bochini del CAT. Casi teníamos la imagen para compartir con toda la gente también. Bueno. La escuela de árbitros, insisto, continúa el viernes 3 de julio con la presencia del doctor Julio Félix. Un saludo también, me decía, me lo mostraba recién, porque le hacemos partícipe a toda la gente, ¿no? Que a un colega nuestro, Sergio Russo, sí, dice, sí. Dígale a Belito que la moca proviene del café. Sí, Sergio, hace 30 años tomo helado de moca. Era una chanza que le tiramos a Luisito Otero para hacerlo enojar un poco. 30 años que tomo helado de moca, por eso te digo nada. Sí, era para hacerlo en grano poco a Luis y Sergio. De mosca, entendí yo. No, de mosca, mosca. No. Vamos a hacer la primera pausa. Agradeciendo a la gente de IMIC Villaliza, que comparte, como siempre, el programa con nosotros. El saludo para toda la gente de Villaliza, de Canal 5. Que se ve mucho. A la gente de Catebeca, de Caseros. Para el amigo Juanchi Espiga, que este fin de semana se tomó licencia, ¿no? No hicieron nada de fútbol, me estaba diciendo. Saludo para el amigo Gustavo Barragán, también en Caseros. Chanito. Para el amigo Moser. El pájaro. Para Bruno Garnier, ex delegado de Juventud, que venía la amigo, Liga también. Mi amigo. Así que muchísima gente, como decís vos, que nos sigue en toda esa zona también. Primera pausa y ya se vienen los clásicos para compartir con todos ustedes.